Párate ahí, eso, párate ahí. Ahí, levanta las manos, eso, más alto, más alto. Por ahí, por ahí, por ahí tengo señal. Eso, quédate así, quédate así. Esta weá está muy buena, weón. Este sketch está muy bueno. ¡Pum! ¿Cómo están, gente linda? Saluditos a ti, a tu hermosa, preciosa familia. ¡Vamos con todo! ¡Claro que sí! Estamos en un nuevo Kine Video y no sé si se acuerdan ustedes del papá cruel. Una frase que, la verdad, llamó muchísimo la atención y se ocupó muchísimo. Me haces tanto reír. Vamos a ver las vivencias de Tata Yaya y Sergio Freire. Vamos a Fuller Maneque Perreque. Déjale su mega like y suscríbete. Eso ayuda muchísimo a posicionar mejor y a la misma vez nos ayuda al algoritmo de YouTube. Para ti es gratis, hermano, así que no te cuesta nada. Vamos a Fuller Maneque Perreque y esperamos pasar un buen momento. A ver qué tal. Oye, querubín, ¿caché que se equivocaron? Llegó una invitación de cumpleaños para un niño que se llama Cristóbal. Pero si yo me llamo Cristóbal. ¿A dónde se llama Tata Yaya? Porque es un sobrenombre que tú me pusiste. Weón, ni siquiera se acordaba del nombre del niño, weón. Vivía pensando que se llamaba Tata Yaya. ¿Me pusiste? ¿De veras? Se me olvidó, te he dicho tantas veces Tata Yaya. ¡Estás invitado a un cumpleaños! ¡Una fiesta de disfraces! Los niños son felices en esa fiesta de disfraces, po, weón, ¿eh? Oye, pero papá, ¿por qué me vendaste el del hombre araña? Porque el hombre araña es fome, po. De adentro deben haber 80 hombre arañas, pero nadie vino de chancho. Ya, vamos, pásala bien. De chancho rosado, po, weón. Habiendo un millón de disfraces, lo pone de chancho rosado, weón. Pásala bien. Pero esta weá dejaría la cagada hoy en día, ¿no? Como incitar al bullying y todo eso, le pondrían cualquier problema. ¡Mira la cara, weón! Papá, la fiesta no era de disfraz. Ay, esta weá hoy en día dejaría la cagada, weón. Me pillaste, querubín. Nunca había visto un chanchito llorando. Me haces tanto reír. Nunca había visto un chanchito llorando, ¿no? Qué hijo de puta, no, weón. ¡Vamos a otra! Entonces yo mañana tendría que dejarte con el viejo el saco, ¿ya? Yo mañana debería dejarte con el viejo del saco, po, weón. El niño ya está cagado de miedo en estos momentos, ¿no? Oye. Oye, saluditos al nuevo suscriptor, de verdad, de todo corazón. Gracias por el apoyo tremendo. Oye, ¿supiste que llegó un compañero nuevo a tu curso? No. ¿No? Y tú, como buen niño y como yo te he enseñado a hacer, tienes que darle la bienvenida, porque lo veo un poco desorientado. Allá está. Él se llama Cristian Pérez. Anda a darle la bienvenida a tu curso, ¿ya? Anda. Este es como el chico Pérez, ¿no? Ese animador. El animador era bien como una mierda, ¿no? Pero estaba animando. Hola, Cristian Pérez. Bienvenido, ¿sí?, al tercero B. ¿Bienvenido a dónde? Al tercero B. Oye, pero si no estoy en tu curso, yo soy adulto, mira, soy peludo, ¿quién te enseñó eso? Ah, maleducado, ándate, tocaste, tocaste, mal enseñado. Está fome. Sí, digamos las weas como son. Bien hecho. Si no te tuviera, ¿qué haría yo? Nada, po. Ah, pero es que hay un contexto detrás de esta huevada, po, weón. Hay un contexto. El chico Pérez, como es chiquitito, siempre lo agarran para el hueveo con el tamaño, ¿no? De que parece niño. El otro se lo tomó como que este se estaba burlando de él. Así da un poco más de gracia, ¿no? Querubín, ven, ven. Mira, hay 500 pesos. Papá. Son cochinos. Si fui yo. Estas bromas eran bastante típicas cuando uno era pequeño, ¿no? De verdad que sí, ¿eh? Igual que el bautizado de los zapatos. Papá. Son cochinos. Si fui yo. ¿Qué quería hacer? ¿Cómo la escondía? Ya, ya juguemos. Pero tú partís contando. Ya. Ya, dale. Para mí que lo va a dejar ahí y, no sé, weón, se va a ir a dormir o qué sé yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, pues papá, no es chistoso. Ya, pues papá, no es chistoso. Y viene con un globo y comiendo... ¿Cómo se llama estas cositas? Se me olvidó, de azúcar. ¡Algodón de azúcar, weón! ¿Qué no es chistoso? Papá, ¿a dónde fuiste? A Fantasilandia, po. ¿Pero por qué no me llevaste? Porque a ti te gusta más la escondida, po. ¡No, weón! ¡Qué hijo de puta! ¡No! Ese de momento es el mejor. Fue a Fantasilandia, weón. Un parque de diversiones. Y dejó al hijo contando.
Tenían sketch buenos estos weones. Muchas veces eran aburridos, pero eran buenos en cierta medida. ¿Por qué a ti te gusta más la escondida, po? Querubín, me haces tanto reír. Ya vamos a otro, ¿no? Y así, pues, tata, ya. El viejo pascuero siempre fui yo. El viejo pascuero siempre fui yo, weón. Papá no es, siempre fui yo. Oye, ¿qué es lo que me pediste para tu cumpleaños hace como 5 años atrás? Una bicicleta. Ah, ¿y todavía la querí? Sí. Mira lo que hay en el árbol. ¡Una bicicleta! ¡Te quiero! ¡Hey! ¡Hey! Chico, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, ladrón? ¿Por qué estás robando la bicicleta? ¡Sale! ¡Policía! ¡Policía! ¡Te he creído un coso! ¿Cómo te voy a regalar una bicicleta si no tengo ni para darte para comer? ¿Cómo te voy a regalarte una bicicleta si no tengo ni para comer, conche su madre, weón? Me haces tanto reír. Párate ahí, párate ahí. Eso, párate ahí. Ahí, levanta las manos. Levanta las manos, eso, más alto, más alto. Por ahí, por ahí, por ahí tengo señal. Eso, quédate así, quédate así. No, weón, que... No. Yo pensando que le estaba sacando una foto. Weón imperdible, vean esta escena, está genial. Párate ahí, eso, párate ahí. Ahí, levanta las manos. Levanta las manos, eso, más alto, más alto. Por ahí, por ahí, por ahí tengo señal. Eso, quédate así, quédate así. Buena, weón. Este sketch está muy bueno. ¿Sabes que tuve una pesadilla? ¿Una pesadilla? Sí. ¿Qué te pasó? Es que soñé que tú eres vampiro y yo también. Ah, ¿y qué pasaba? Soñó que ambos eran vampiros. Hola. ¿Encontraste lo que te pedí? No, no encontré los sacos. Tienes que seguir buscando esos hijos. Oye, ¿sabéis que no veo bien lo que sale acá? ¿Podías abrirme la cortina, por favor? Sí, papá. ¡Tierra! ¡No! ¡Mis ojos! Un chiste de vampiro, weón. Si bien es chistoso, no, es chistosa la weá. Pero el otro, el de intro estaba mucho mejor. La luz nos mata, vos querubín. Me hace tanto reír. La luz nos mata, pues, weón. La luz nos mata. Impresionante esta huevada. Y bueno, chicos, déjale su mega like. ¿Qué opinas? Algo del recuerdo, algo sabrosón para pasarla bien el día de hoy, ¿no? Un abrazo a tu bellísima familia. Venimos con muchísimo más. Tenemos unas reacciones de Laura en América. Señorita Laura, que es para cagarse la risa. También tenemos a Salfate. Me estaban pidiendo Salfate. Tenemos diferentes cosas. También vamos a hacer un tema de vlog, porque hay algo bastante especial también con psíquicos. Ok, tenemos muchísimo. Así que déjale su mega like y comparte este querido video. Déjale su mega like, recuerda que eso nos ayuda a mejorar el algoritmo de YouTube en este bellísimo canal y es totalmente gratis, así que suscríbete.